Buen día, Jackie, Salvador, ¿me escuchan? Mándenme mensajes si me escuchan, por favor, porque me dice que la aplicación que mi micrófono anda fallando. A ver, díganme si me escuchan, Jackie. Profe, buen día. Ok, Jackie, buen día. Vamos a esperar un minutito, se conecta Esmeralda, Karen y Xochitl. Ok, está entrando Karen Ramírez, ya serían cuatro conectados. Vamos a comenzar. Entonces, el segundo cuadro de gramática, chicos, ya habíamos visto el cuadro número uno, que era sobre artículos, definidos, indefinidos, artículo de y cuándo no usar artículos. En este cuadro de gramática 2, pues se refieren a los contables e incontables sustantivos, ¿vale? Sustantivos contables e incontables. ¿Qué son los sustantivos? Pues son cosas de las que hablamos, de las que podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿vale? Dice ahí, los contables, los sustantivos contables son cosas que podemos contar. Y estos sustantivos contables pueden ser singulares o plurales, ¿sale? Es decir, pueden ser singulares uno o plurales varios. Entonces, ahí vienen los ejemplos. A fig puede ser un higo o puede ser two figs, dos higos. Ejemplo, a plate, un plato o six plates, seis platos. Entonces, ahí viene el ejemplo de de uno contable, a fig, dos contable, no. Afic, uno contable, ¿sale? O más bien uno plural o varios, no, perdón, uno singular o varios plural. Un plato, uno singular, seis platos, varios plural. Por eso aquí dice, sustantivos contables son cosas que podemos contar, pueden ser singulares para una co sola cosa o plurales para otra. Nada más que aquí le vamos a completar con los artículos que vimos indefinidos en el cuadro de gramática anterior. Un A para cosas que empiezan. Para palabras que empiezan con consonante y an para palabras que empiezan con vocal. Por eso aquí un higo, a, ¿verdad? Porque empieza con F. A plate, igual también a, porque empieza con P. Si fuera una manzana, diría an apple, con N, an. An apple, porque la palabra empieza con vocal. Pero como en este caso son consonantes, empezamos con a. Por eso era primero importante ver los artículos, porque precisamente para ver esta situación de a o an. Pero acuérdense que a o an solamente es para una cosa, como nos está poniendo aquí. En las oraciones, cuando nos habla de una cosa, tenemos que poner a o an. Pero ya no vamos a poner en las oraciones donde vengan varias cosas, ya no vamos a poner a. Porque no podemos decir a six plates, uno, seis platos. Pues ya no quedaría, ¿verdad? O a two figs, uno, dos, un, dos higos. Entonces ya no quedaría. O ponemos a para una cosa o an, o ponemos el número de las cosas de las que estamos hablando. Entonces, con sustantivos contables, más bien cosas que podemos contar una o varias. Y después, al contrario, los sustantivos incontables, cosas que no podemos contar. Por lo tanto, como no podemos contarlas, solamente tienen forma singular. Aquí dice, they don't have a plural form. No tienen una forma plural porque no, no vienen para contar varias, solamente para contar una.
Entonces, hay que poner atención en esa parte. Después, bueno, aquí está el ejemplo. Cheese is tasty. El queso es delicioso, ¿no? Es rico. Entonces, el queso, podemos contar una rebanada de queso, dos rebanadas de queso, pero no podemos contar el queso como tal, porque el queso viene en piezas. Es como lo que veíamos anteriormente. ¿El refresco se puede contar o no se puede contar? A ver quién me contesta. Vamos a ver aquí. A ver, Jackie, ¿el refresco Jackie se puede contar o no se puede contar? A ver, ¿qué me dices, Jackie? Jackie Martínez, ¿me escuchas? Ah, ya me mandó un mensaje, dice. No, no se puede contar o sí se puede contar de aquí, ¿no? Sí, decide, sí o no se puede contar. No, no se puede contar el refresco como tal, exactamente, no se puede contar el refresco, pero sí podemos contar las botellas de refresco, ¿sale? Esa es la diferencia. Hay palabras que nos ayudan a contar lo que no se puede contar. Ahorita lo vamos a ver más abajo, pero igual es lo mismo que el refresco es líquido, no podemos contar un líquido de refresco, dos líquidos de refresco o el agua, ¿no? Podemos contar una botella de refresco, una botella de agua, un garrafón de agua, un vaso de refresco, un vaso de agua, etc. Pero cosas con las que nos utilizamos para poder contar el líquido, pero el líquido como tal no, por lo tanto, pues otras cosas como la energía del sol no se puede contar, no se puede contar el agua del mar, la arena de la playa, por ejemplo. El azúcar, podemos contar 1 kilo de azúcar, medio kilo, un cuarto, pero así granito por granito, pues sería ¿cómo se llama? Sería imposible, ¿no? ¿Qué más? Los granos del café, el petróleo, el arroz, todo lo que es el grano, todo lo que es líquido o sólido como masa, pues no se puede contar así tal cual, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre contables e incontables. Fíjense, contables, uno o varios. Incontables no tienen forma plural, solamente uno. Dice aquí, algunos sustantivos pueden ser ambos contables e incontables con un cambio en el significado. Es decir, ya vimos la diferencia, ¿no? Contables e incontables. Pero dice aquí, algunas cosas pueden ser ambas, pueden ser plural, pueden ser, perdón, contables e incontables, pero. Pero tienen un cambio en el significado en la oración. Por ejemplo, Hugo has eaten all the chocolates. Hugo se ha comido todos los chocolates. Es decir, todas las piezas de chocolate se las comió Hugo, ¿no? Pero en el ejemplo, this cake is made of chocolate. Este pastel está hecho de chocolate. Entonces, el chocolate puede tener una forma contable o incontable. Contable como tablas de chocolate, como barras, ¿no? Incontable como el chocolate líquido que se le agrega al pastel. Dice, she was sick two times last night. Ella estuvo enferma 2 veces la noche pasada. Ella se enfermó 2 veces la noche pasada. Y abajo, I don't have time to make biscuits. No tengo tiempo para hacer biscuits. Entonces, times para veces y time para tiempo, ¿vale? El tiempo no se puede contar. Es como si dijéramos, no, híjole, tengo 2 tiempos para hablar contigo. No, pues no, no tengo tiempo para hablar contigo. O sí tengo un poco de tiempo para hablar contigo, pero no contamos así como tal, ¿no? Y al final, we can use some phrases to count some uncountable nouns. Podemos usar algunas frases para contar algunos contadores incontables, algunos sustantivos incontables. Ejemplo, a can of lemonade o a carton of juice. Una lata de limonada o un cartón de jugo. Entonces, estos de a can of o a cartoon of nos pueden ayudar a que las cosas que no se pueden contar, como los líquidos que les decía con el agua, las podamos contar. Aquí también podríamos agregar a bottle of, una botella de jugo, de refresco, de agua, ¿no? Entonces, dependiendo de, ya tenemos 3 puntos para poder contar cosas que no se pueden contar, o algunas cosas que pueden ser ambas, como el chocolate y el tiempo o las veces, ¿sale? En el caso del inglés. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, Esmeralda, Jackie, Karen, Salvador, Xochitl, con los contables y los incontables? Díganme si tienen dudas o preguntas, por favor, si no, para continuar.
Aquí dice, Jackie, todo bien. Ok. Entonces, vamos a hacer algunos, unos ejemplos con oraciones, utilizando contables e incontables o utilizando alguno de estos dos ejemplos de veces, de tiempo, de chocolates y algunos con las palabras que nos ayudan a formar, a que los incontables puedan ser contables. Voy a compartirles la pizarra, por favor, para hacer ejemplos. Esto un poquito y ver si tengo ejemplos aquí en la tantito, por lo mientras saquen cuaderno si quieren hacer anotaciones. Estoy buscando ejemplos. A ver, ahí está. Entonces, en la pizarra. A ver, Esmeralda es la primera en la lista. Esmeralda, ejercicios con contables e incontables. Tu primera oración, Esmeralda, sería, tengo tres perros, los cuales los alimento todos los días. Tengo tres perros, los cuales los alimento todos los días. Para Esmeralda y después de Esmeralda creo que sigue. Déjeme ver quién, espérame tantito. Cuando la tengas me dices Jackie y después Karen. Jackie y después Karen. Ese es un ejemplo de contable, el de Esmeralda. Después el de Jackie va a ser un incontable. Mis amigos y yo tenemos una linda amistad. A ver, esa para Jackie. Vamos a ponerle aquí abajo. Mis amigos y yo. Tenemos una linda amistad. Y el de Karen Ramírez, el siguiente. Necesito dos tazas de harina para la receta. Necesito dos tazas de harina para la receta. Listo, Esmeralda, ya tienes tu oración. Jackie y Karen Ramírez. Ya, profe. Ya la tengo. Te escucho un poquito cortada, a ver de nuevo. ¿Ya me escucha? Ya, Isma. Okay. I have three dogs which I feed every day. I have three dogs. Which, correcto, los cuales, which, I, yo,
Fit. ¿Qué más hay después? ¿Me dijiste en inglés? Every day. I feed every day. Los cuales yo alimentar. ¿Cómo dirías? Los cuales yo los alimento. Necesitamos agregarles them. Them significa no los de las personas, los hombres. No, alimentar los es cuando se refiere a ellos. ¿Sale? I have three dogs. Aquí me falta una. I have three dogs, which I feed them, los cuales yo los alimento. Los alimento. Es como si dijeras, dáselos. Tengo tres boletos, dáselos a mis amigos. I have three tickets. Give them, dáselos a mis amigos. Give them. Entonces, ese de los que se refiere a ellos, Esmeralda, en este caso igual a los animales, alimenta los o los cuales los alimento, es ese them. ¿Sale? Every day, me dijiste, every day. Todos los días. Y aquí. Y aquí, a ver, aquí dice, y aquí. My friends and I have a nice friendship. Ajá, my friends and I have a nice friendship. ¿La amistad es contable o es incontable? Y aquí. Vamos a ponerle a beautiful en lugar de nice. A beautiful. Beautiful, beautiful. Friendship. No es friendship, es friendship. Dice Jackie que la amistad es incontable. Exactamente. Es algo que no podemos contar la amistad, ¿verdad? No es como que digo, ay, mi mejor amigo y yo tenemos muchas amistad. Tengo 100 de amistad con mi amigo. Pues no, porque no se puede contar la amistad. Es algo incontable, ¿no? Es algo que no se puede contar. Es algo singular. Si es algo incontable, algo que no se puede contar, no hay forma plural, solamente forma singular. Y Karen Yasmín, ¿cómo te quedó tu oración? A ver. Ya me mando Karen Yasmin. I need 2 cups of flour for the receipt. Es correcto, Karen. ¿La harina, Karen, es contable o incontable? Dice que la harina es incontable, exactamente, Karen. Pero decía, o dice el libro, no decía, dice el libro que, que hay cosas o hay palabras que nos ayudan a saber, más bien a contar algo que no se puede contar, ¿verdad? En este caso, las tazas. Aquí me faltó. Ah, no, sí, cups of, 2 tazas de, necesito 2 tazas de harina para la receta. La harina no se puede contar, pero podemos utilizar tazas para hacer contable la harina, pero por tazas, no tanto por el producto, sino por la cantidad de. ¿Sale? Ahí está. Y vamos con otra para, me falta Xochitl y Salvador. La siguiente para Xochitl y la última para Salvador. A ver, aquí tengo más ejemplos. A ver, Xochitl, la tuya sería la siguiente. ¿Dónde están los ejemplos? A ver, Xochitl, tengo una manzana para el almuerzo. Yo tengo una manzana para el almuerzo. Y Salvador, la tuya. Las hojas caen de los árboles. Las hojas caen de los árboles, Salvador.
Xochitl, tengo una manzana para el desayuno. Y Salvador, las hojas caen de los árboles. ¿Me dices cuando ya la tengas, Xochitl, por favor? Xochitl, ¿andas ahí o no? Si ya la tienes tú, Salvador, también me la puedes decir. Y si no responde ninguno de los dos, es que no están en la clase y no van a tener asistencia. A ver. Yo ya la tengo. Bueno, A ver, creo. Xochitl. Sería I have apple for lunch. I have apple, así nada más, Xochitl. An apple. And, ¿verdad? Exactamente. I have an apple for lunch. Es correcto, Xochitl, for lunch. Ese sí es el sustantivo que es la manzana, sí es una cosa contable, ¿verdad? Puede tener forma singular, una, an, y es an porque la palabra empieza con vocal. Una manzana, an apple. Pero también puede tener una forma plural. Tengo 10 manzanas para el almuerzo, a lo mejor no nada más para mí, para mi familia, ¿no? I have 10 apples for lunch. Entonces ahí está la diferencia entre sustantivo contable que es manzana, que puede ser plural, varias o singular, solamente una. Salvador, ¿ya tienes tu oración? ¿Cómo te quedó? Ok, entonces Salvador sí no está. Vamos con. Déjenme ver dónde están las demás. Bueno, en este caso ya estamos con la, con los. Voy a compartirles de nuevo la página de la escuela para ver los contadores. Entonces, ya pueden ver en pantalla el cuadro de gramática número 2, contables e incontables, cosas que nos ayudan a, o palabras que nos ayudan, o frases que nos ayudan a contar cosas que no se pueden contar, ya también lo utilizamos. Ahora vamos con los quantifiers en inglés o cuantificadores. Dice aquí que los cuantificadores son palabras y frases que expresan cantidades. Aquí entre paréntesis dice cuánto de varias cosas o cuánto de una cosa. Acuérdense que there is es para una sola cosa y there are para varias, ¿sale? There is una, there are varias. Lo usamos con sustantivos. Ejemplos, entonces los primeros son, tenemos cuantificadores, hay varios cuantificadores, pero en este caso están separados. El primer punto es para some, para any y a lot of, ¿ok? Some algunos, any también algunos y a lot of muchos. Pero ¿qué pasa? El tip que les daba yo es que any lo vamos a utilizar solamente en preguntas, en la mayoría de las veces, no, no siempre, en la mayoría de las veces, en preguntas y en negaciones, ¿sale? En positivo vamos a utilizar some y vamos a utilizar a lot of, pero oraciones negativas y preguntas any por lo general o en la mayoría de los casos. Y aquí dice que estos tres, some, any y a lot of, son para cosas, sustantivos contables. Que se pueden contar, dice aquí, some, any, a lot of, sustantivos contables
varios o sustantivos incontables, que quiere decir que estas tres palabritas las podemos utilizar con cosas varias que podemos contar y con cosas que no se pueden contar una. Acuérdense que los incontables no tienen forma plural, solamente singular. ¿Sale? Ahí está, el some, any y a lot of. Después viene many y a few. Many significa también muchos y a few unos pocos. Pero aquí dice que solamente many y a few lo podemos utilizar para sustantivos contables varios. Aquí no puse los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de antes de pasar a many y a few. De some, de any y de a lot of. We need to buy some eggs from the farm. Necesitamos comprar algunos huevos de granja. Entonces necesitamos comprar algunos, some, yo les decía que some significa algunos, de varias cosas, de plurales contables, de varias cosas que se pueden contar, los huevos se pueden contar, pues es algunos huevos. Después dice que any también viene para cosas contables varias o una incontable, pero any yo les decía que viene solamente, que en la mayoría de los casos utilizamos para pregunta y respuesta, y negación, perdón. Aquí está la pregunta, do you have any tomato sauce? ¿Tienes algo de salsa de tomate? ¿Tienes un poco de salsa de tomate o algo de salsa de tomate? Dependiendo cómo lo interpretemos, any. Es pregunta, ¿ya vieron? Se utiliza solamente en pregunta o en negaciones. Y después a lot of, que es muchos o mucho. Como aquí en el ejemplo, there are a lot of dishes on the menu. Hay muchos platillos en el menú. A lot of muchos contables o mucho incontable. There's no sugar in the cupboard. No hay mucha azúcar en el tazón. Ahí están los ejemplos. Ahora sí vamos con many y a few. Many, muchos y a few, unos pocos. Para cosas solamente que se pueden contar varias. Ejemplo, I don't have many things to buy. I don't have many things to buy. No tengo muchas cosas para comprar. No tengo muchas cosas para comprar. Many. Y después a few. Sue made a few burgers for lunch. Sue preparó o hizo unas pocas hamburguesas para el almuerzo. Entonces, many, muchas cosas, a few, unas cuantas, unas pocas. Y después viene much y little. Much y little, a diferencia de many y de a few, que es para cosas que se pueden contar varias, much y little lo vamos a utilizar para una cosa que no se puede contar. Ok, aquí dice uncountable noun. Ejemplo, have you got much cooking to do? ¿Tienes mucho que cocinar? El cocinar no es una cosa que podamos contar, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando las mamás dicen, vas a cocinar, les decimos a las mamás, ¿qué vas a cocinar hoy? No le podemos decir, ¿cuánto vas a cocinar? La mamá nos responde, ay, tengo tres cosas que cocinar. A lo mejor en español sí, pero el sentido, el que le debemos dar al sentido es el de incontable. O sea, cuando nosotros decimos, tengo mucho que cocinar, no se refiere, o sea, es que tiene que hacer mucha comida, no sé, a lo mejor mucho arroz, mucho mole, o mucho pollo, o no, pero no es como que tengamos que así exactamente que cuando cocinemos nos salga la misma cantidad para todo, pues obviamente no, ¿no? Nos sale un kilo que nos ayuda a contar un recipiente, pero la cantidad de comida como tal, pues es, aquí nos dice que no se puede contar. Entonces, mucho que cocinar, algo incontable. Y en el de abajo, there's a little milk left for my coffee. Hay poca leche o queda poca leche para mi café. Igual la leche sabemos que no se puede contar, pero si utilizamos cartones de leche, tazas, botellas, entonces ya se puede contar, ¿sale? Ahí está con los cuantificadores. Entonces acuérdense, some, any y a lot, tanto para cosas incontables como para cosas contables. Many y a few, solamente para cosas contables, y much y little, solamente para cosas incontables. Many, muchos, a few, unos pocos. Much, mucho, a little, poco, ¿sale? Entonces ahí no creo que haya tanto problema. Nada más díganme si tienen preguntas. Esmeralda, Jackie, Karen, Xochitl, ¿tienen preguntas, dudas? Sino para pasar a los ejercicios. Si no me responden, yo no continúo, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Sochi, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok, entonces, Esmeralda, tu primera oración. Hay muchas personas
que prefieren trabajar en la ciudad. Hay muchas personas que prefieren trabajar en la ciudad. Vamos a borrar esto de aquí. Quantifiers. Exercises. Hay muchas personas que prefieren trabajar en la ciudad, Esmeralda. La siguiente para Jackie. No tenemos tiempo para ver televisión. No tenemos tiempo para ver televisión, para Jackie. Después la de Karen Ramírez. Pocas personas saben que tengo 30 años. Unas pocas personas saben que tengo 30 años. Eso es para Karen Ramírez. Y la de Xochitl. A ver, la de Xochitl, la siguiente. Yo pienso que tú tienes poco interés en mí. Yo pienso que tú tienes poco interés en mí. Ese es para Xochitl. Cuando las tengan, me dicen porque nos quedan 7 minutos. Ya lo tengo. A ver, Esme. There are many people who prefer to work in the city. There are many. Ajá, y si no es many, Esmeralda, ¿cuál otro cuantificador nos sirve para contar muchas, muchas cosas contables e incontables? ¿No, Esme? ¿Cuál otro contador, Esme, que es para contables varios o un incontable uno, nos puede servir también para poner muchas? Y aquí ya tienes oración. Xochitl, Karen. Ya, profe. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál te quedó? Lo de no tenemos tiempo para ver televisión. Ajá. We haven't time for watch TV. Ya ven, ah, es que aquí me faltó ponerte el contador, y aquí, a ver, vamos a colocarle el contador porque si no, no tiene caso. No tenemos mucho tiempo, y aquí, no tenemos mucho tiempo. Many, many.
¿El tiempo se puede contar o no se puede contar, Jackie? No. No, entonces no sería many porque many es para contables. Mucho, incontable, Jackie. A few. Ese es unos pocos contables. Ah. Entonces, acuérdate, va un cuantificador que no, para cosas que no se pueden contar, que signifique mucho. Para cosas que no se pueden contar. Karen, ¿ya tienes tu oración, Isochil? A ver, creo que Karen ya me la mandó. Karen, few people know that I am 30 years old. Correcto, Karen. Unas pocas. A few people know. No es canoe, no se lee canoe. A few people know that I am 30 years old. Ahí está. So chill. Me quedan 3 minutos. Apresúrense. Ya, Esme, ¿no encontraste la palabra? Me dijiste many, es, o sea, sí se puede para, sí, para personas, encontré. Para contables, pero para no, para tanto para contables como para incontables, la misma es me. Ya lo busqué. Slot, ¿no? Ajá, a lot of, de las primeras, de las tres primeras que les dije en el cuadro de gramática, Esme, esas eran a lot of, para, queda mejor en esta oración para muchas cosas que sí se pueden contar, ¿sale? There are a lot of people that prefer to work in the city. Muy bien. Nada más queda la de Xochitl. ¿Listo? ¿Ya te quedó tu oración, Xochitl? Esmeralda, ahorita en lo que me dice Xochitl, su oración, ¿les dejé tarea en la clase grabada? No. ¿No les dejé? Ok, entonces les mando ahorita unas oraciones para que las hagan de tarea en la plataforma. Bueno, para subir a plataforma. ¿Quién levantó la mano? Yo. Ya la encontré. Ya la encontré. Ajá. Nada más es much. Exactamente, much. Cosas incontables, más bien una cosa incontable, much, mucho, incontable, y poco era el de little. Ok, aquí muy bien. Entonces, ya no contestó Xochitl. Salvador de plano no respondió la oración anterior, entonces no está en la clase. Xochitl tampoco, o ya la tiene Xochitl. Me quedan 1 minuto, Xochitl. Ya vi que prendiste tu micrófono. A ver, yo pienso que tú tienes poco interés en mí. ¿Cómo te quedó? Ahí está la oración. ¿Cómo no? Sí, Salvador, te pedí una oración en la anterior, en el ejercicio anterior y no me respondiste. No sé si no estabas poniendo atención o qué pasó ahí. Nos quedamos esperando tu oración. Tienes que ponerte más listo para la siguiente clase, Salvador, al día de el miércoles, ¿sale? Porque si no, siento que no, si no respondes, siento que no estás conectado y no te puedo poner asistencia. Entonces, ya le dejamos aquí porque me queda menos de 1 minuto. Ahorita les mando oraciones para hacer utilizando estos contadores, ¿sale? Nos vemos el día de mañana, chicos. Tengan bonito día. Gracias. Bye bye. Les mando la tarea por WhatsApp.